Sí, obviamente hablamos sobre tu experiencia, ¿verdad? Con tu primera película cinematográfica. ¿Quién fue tan lejano? Pues mira, claro y preciso, Héctor el Padre fue un payaso. Que por fuera reía, pero por dentro se estaba muriendo. Que por fuera de la casa se veía bien, pero su matrimonio estaba destrozado. Un payaso que un día decidió quitarse la máscara y decirle al mundo de que los placeres de este mundo y la vanidad no nos hace feliz. ¿Y para ti esta experiencia cinematográfica, cómo fue? ¿Cómo Pues fue. ¿El reggaetón? Pues fue un poquito difícil, iglesia, ¿verdad? Porque. Pues fue un poquito difícil porque nunca, ¿verdad? Es la primera experiencia que tenemos en el cine. Pero yo creo, como dije, ¿verdad? Yo creo pues que esa es la misión a la que Dios nos llevó, a que todo el mundo a través de testimonio, ¿verdad? Se acerca a Jesús. La Biblia dice, nos conviene que testifiquemos la grandeza que Cristo ha hecho en nuestra vida y por eso estamos aquí. ¿Te gusta la actuación? ¿Te gustó pues fíjate, en eso de la actuación? A mí siempre me ha gustado la actuación, pero la realidad, ¿verdad? Que pues estamos más de lleno en el pastorado, pero siempre me ha gustado la actuación. Okay. ¿En cuántas salas de cine va a estar la película? En todas las salas de cine de Puerto Rico. Más o menos, ¿qué tú esperas de la película esta? Si se abarrotan las salas de cine. Pero no se convierte en un amefarcasí. Yo espero que la gente reconozca la verdad que yo reconocí y que los haga libres. ¿Hacer de tú mismo en la película? Difícil, pero había que hacerlo. Todo por las almas. Gracias, Héctor.